Por allá, gente de este lado del cosmos, aquí Michael de nuevo en un video diferente a los que ya los tengo acostumbrados. Esta vez no voy a hablar de un tema en específico, sino como ya vieron en el título, va a ser una mini reseña one shot. No va a ser una reseña muy amplia, ya que lastimosamente yo no puedo probar el juego, pero gracias a un youtuber que también es costarricense lo pude ver. Por si alguno siente curiosidad de ver a dicho youtuber, se llama su amiguillo Sobak, aunque les recomiendo jugar One Shot por sí mismos, ya que es una experiencia que no se puede comparar a nada. En fin, ¿de qué va la historia? La historia nos pone en los zapatos de nosotros mismos, ya que en este juego nosotros no controlamos a un personaje que pasa por cierta historia, sino que nosotros vamos a ayudar al verdadero protagonista, que se llama Nico. No como la Loli, no, es una especie de gato, aunque no le gusta que le llamen gato, no es un gato. El cual despierta de pronto en un mundo que no conoce y se da cuenta de la existencia del jugador, que somos obviamente nosotros, y que en dicho juego nosotros somos como el dios de ese mundo, ya que ese mundo está en nuestra computadora. Este juego lo que más tiene, que me llama tanto la atención, es la manera en la que rompe la cuarta pared, ya que hace que Nico le pregunte cosas al jugador y nosotros tengamos la oportunidad de responderle y pensar en qué sería mejor o no, en que hay partes en las que nosotros tenemos que no solo jugar con One Shot en sí, sino que hay que buscar archivos en la computadora. No voy a tratar de no explicar demasiado para no hacerles spoiler, porque es un juegazo. Jugabilidad. La jugabilidad en este juego, la verdad es que no es la gran cosa. Hay un par de movimientos, se puede usar objetos, no es que se suba a nivel, solo hay que seguir una historia en su mayoría lineal con varios puzzles. Los puzzles, o sea, los rompecabezas, sí son de bastante complejidad, en especial porque, mini spoiler, no hay que solo jugar en el juego con los rompecabezas, sino que hay que buscar en nuestra computadora archivos que tienen ayudas de cómo resolver algún rompecabezas, o incluso hay partes en las que el fondo de pantalla se cambia para que nosotros resolvamos un rompecabezas. Puntos finales. Es un juego el cual no es, la verdad es que para mí no muy famoso, o sea, hace muy poco tiempo escuché que hablaron de él cuando le hicieron un remake, pero hasta el momento no había escuchado absolutamente nada. Y me da un poco de lástima por el creador de ese juego, ya que es un juego muy bueno. O sea, a mí me gustó cada momento, cómo caracteriza a los personajes, cómo ellos tienen su vida, su forma de ser, su todo. Son únicos y sin iguales en ningún otro personaje que podamos encontrar. ¿Cómo es que hay que ir resolviendo rompecabezas de esa forma, buscando cosas en la computadora fuera del juego mismo? Por lo que, finalmente, cerrando el video, yo le doy una nota a... Le doy una nota excelente de 8. ¿Qué me hace decir que no tiene una nota 10? Pues me parece una historia un poco corta. Es pasar por ciertos lugares, conocer a ciertos personajes, y al final tomar dos decisiones, que son los dos finales. Aunque se rumorea que hay un tercero abriendo cierta puerta que se consigue después de una actualización que salió el no sé qué de marzo. Pero uno le gustaría un poco más de trasfondo en la historia, que no haya tanto misterio. Es una historia con mucho misterio. No hay algo que esté 100% asegurado, que sepamos al 100%. Porque depende de cuántas veces juguemos, de qué acciones tomemos. Nos dan pistas, pero nunca nos muestran bien qué es. No se puede indagar tanto en el juego porque no hay tanta información como uno quiera. Y eso es lo único que me hace no darle una nota 10, porque la verdad es que me ha encantado en exceso. Espero que les haya gustado esta mini reseñita de videojuegos. Si fue así, dale a like para que yo sepa que les gustó y pueda seguir haciendo así.
Aunque eso sí, cabe recalcar que me costó un poco, ya que las otras partes nada más las grabé y ya. Y esta es como la tercera vez que grabo y estoy viendo que me cuesta mucho improvisar simple y sencillamente lo que voy a decir. Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, pues dale like. Y si no les gustó, pues dale like también. Compártanlo para que la gente me conozca y sepa qué hago. Y hasta la próxima, miau.